Bueno, entonces retomando, pregunta sobre el equipo de protección. Hemos tenido dos sesiones, introducción al laboratorio, el trabajo fue la selección del libro de bitácora, ya pudieron hacer su experimento, ya pudieron hacer su reporte, ya estarían en tiempo de entregarlo. Les sugiero que lo entreguen a la brevedad para que yo pueda revisarlo, hacerles observaciones para que el segundo reporte, yo creo que no sería pertinente que lo entreguen todavía, tenga ya las mejoras, si ya no la enviaron, ni modo, que puedan hacer con base en las observaciones al primer reporte. Si quieren volver a enviarlo, no hay problema. Si ya lo hicieron y ya lo enviaron, mejor vuelvan a hacer y me lo vuelven a enviar si ustedes consideran pertinente hacerlo. Luego, lo del equipo de protección, pues aquí observamos uno de los tipos de gogles que son útiles, que tienen protección contra salpicaduras, que son estas, y permiten que transpire la piel y no se empañe entonces por el interior. Hay otros que protegen más, que son completamente cerrados, pero cuando la gente transpira mucho termina no viendo nada, se empaña completamente la mica por el interior. La información sobre lo que decíamos del libro de laboratorio, el libro de bitácora, está aquí en estas notas, en este sitio web, ¿correcto? Notas de laboratorio. Esto es el rollo, tan, relativo, incluso viene un poco la relación del reporte. ¿Sí? Ya lo leyeron, ok, es una lectura rápida, muy rápida. Déjenme ver. Estas son las reglas generales para el trabajo en el laboratorio. Recuerden revisarlas antes de cada sesión. Ok, hay unas indicaciones importantes. Por ejemplo, aquí respecto a los cobles. Bueno, llegamos a esta información. ¿Qué es donde está lo del material? Lo voy a hacer grande. Lo voy a aumentar el tamaño. En las etiquetas debe decir si son tienen nitrógeno o tienen neopreno. Pues si está en la etiqueta, cómprenlo. Si no está en la etiqueta, no los compren. Les digo, no crean en la palabra del vendedor. ¿Sí? Déjenme ver qué más. Correcto. Bien. Ok, esto ya lo habíamos visto antes. Esta es la duda que había sobre la bitácora. El libro de bitácora. Esto fue de la sesión anterior. Esto es lo que les preguntaba si ya lo habían visto o eso lo pusimos. Tema de la segunda sesión, la semana pasada, miércoles 17 de septiembre, era observación. Vimos que hay que tener cuidado cuando observamos, porque a veces los sentidos nos engañan. Ya está la sesión en YouTube disponible. Aquí hay algunas de las imágenes que revisamos. Algunos de los fenómenos que observamos, al menos como imágenes, ya tenemos oportunidad de trabajar con esos fenómenos. Y me permití poner estas dos, voy a poner esta de aquí. Vamos a cortar, no se ve muy bien, aquí voy a ampliar. Es una imagen que generé con un programa para hacer simulaciones del cielo. Aquí se alcanzaría a ver, bueno, ahí alcanzan a percibir más o menos la constelación de la Osa Menor. Esta sería la estrella polar en el norte. También en el cielo del norte observamos otras constelaciones. Me voy a venir para acá. Aquí, por ejemplo, vemos a la constelación de Tauro. ¿Recuerdan que estaban buscando Tauro? Bueno, ahí está la constelación de Tauro. Dependiendo de cómo la época del año, la posición a que se ve cuando sale en el horizonte. Ahí está ya la cabeza del toro como de cabeza, viendo para arriba. Bien. Y vimos por aquí la constelación de Casiopea. ¿Recuerdan que hicimos una simulación con algunas de ustedes? Esa es la forma en la que se ve Casiopea hacia el norte, como una W. Son cinco estrellas formalmente. Algunos consideran incluso como parte de Casiopea esta otra. Otros no. Pues pongamos 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Girando un poco la perspectiva, veamos esta imagen. Bien. Les digo, algunos ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrellas. La otra estrella que estaba marcada en el mapa. A
anterior. Esta es, como vemos, la, aparentemente a las, esas 6 estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como estuvieran en un plano desde la Tierra. Cuando pudimos medir la distancia a las estrellas, la distancia real a la que se encuentran, pudimos darnos cuenta que las, estas 6 estrellas están a distancias distintas desde la Tierra. ¿Sí? Siendo la más lejana, está aquí. Se encuentra a 480 años de luz de distancia. Mientras que la más cercana se encuentra a menos de 40 años. Sería la que sigue, la aparentemente más, bueno, la segunda más cercana a esta, en realidad es la más, si esta es la más cercana y la que sigue la más lejana. La que sigue es intermedia y la otra está casi tan lejos como la mentira. Son 650 años de luz la más lejana, 480 años de luz la siguiente. 650 años luz, ahí estoy hablando también. La que siga a 480 años luz. O sea, lo que estamos viendo desde la Tierra es una ilusión óptica. Como son luces muy lejanas, desde nuestra perspectiva pareciera que están todas a la misma distancia. Cuando finalmente las podemos medir, sus distancias desde la Tierra, vemos que para nada. Lo que significa que si viajáramos en el espacio de la Tierra a esta posición y viéramos la constelación de Casiopea, veríamos primero esta estrella a la derecha de nosotros, luego esta un poquito abajo y muy cercana a esta, pues sí, está muy cercana, está a menos de 200 años de distancia, muy cercana. La que sigue sería esta de acá, luego esta, ¿cuál es? Esta de aquí, luego esta, esta de acá, bueno, no sé. Bueno, acá es diferente. La forma de la constelación cambia, y entonces quizá los que habiten un planeta, acá los seres inteligentes que llevan en un planeta que esté por acá, van a ver no a una reina recostada, que esa es la figura que aprecia de Casiopea, y digo, hay que tener mucha imaginación para verla así, una reina acostada, pues yo no veo una reina acostada, yo veo una W. Desde acá se vería otra cosa diferente. Habría que ver cuál es el contexto cultural de esa sociedad de seres inteligentes para poder imaginar qué podrían estar vislumbrando desde su mundo, en su cielo. Pero si lo vemos con geometría no euclidiana, en el sentido como del movimiento, y entonces, pues, decía, bueno, estuve leyendo de que Einstein decía de que en ese sentido, en cualquier punto, nomás mientras estuvieras como en la misma galaxia, se verían como las mismas estrellas, ¿no? Ve las mismas estrellas. No es las mismas estrellas, pero las posiciones relativas cambian. Entonces finalmente no ves la misma figura. ¿Sí? Esta imagen, pues se dan cuenta, ya está en la página del grupo del curso. Ahí está. Bájenla y traten de hacer un modelo tridimensional. Como una actividad extra. El que la haga, pues se le recompensará. ¿Sí? ¿Correcto? Lo tomaré en cuenta para su evaluación, por ejemplo. ¿Sí? Es totalmente libre, quien quiera lo haga y quien no, también. Quien no, no. ¿Okay? Bueno, después esto de la sesión pasada, vamos a la sesión de hoy. Correcto. Hoy, miércoles 24 de septiembre, variables independientes, dependientes, parámetros. Y le puse que vamos a realizar experimentos con caída libre. ¿Por qué con caída libre? Porque se me dio la gana, en parte sí, pero en realidad no es esa la justificación. En la semana pasada nos dedicamos a observar.
y observar nos permite comenzar a conocer a la naturaleza. Voy a, por lo pronto, colocar aquí esa pelota para squash. No es pelota de squash, es una pelota de caucho, una camisa de hule. Y aquí tengo otra pelota. Acá, una pelota para jugar ping pong. O tenis de mesa, me dicen algunos. Los que llaman tenis de mesa se indignan cuando dice ping pong. Vamos a hacer un ejercicio de observación, como retomando la sesión, lo hecho la semana pasada, y para dar pie a lo que vamos a hacer hoy. Voy a contar de 5 a 0 y luego de 0 a 5, y a partir de 0, observen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, cortamos. ¿Qué observamos? Que hay dos pelotas y siguen como cuando estaban en 0. Entonces, cuando llegamos a 5, seguían igual. Ahí están. ¿Qué pasó? Lo repetimos. Vamos a hacer ciencia. Vamos a repetir. A ver si estamos. A ver si no alucinamos. Y si no observamos bien lo que pudo haber pasado. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hubo alguna diferencia entre el 0 y el segundo 5? No. No ha pasado nada. Bien, acabamos, podemos irnos. Qué aburrido estuvo hoy. Tengo aquí otra pelota para ping pong. ¿Qué sucede si en lugar de colocarla sobre la canaleta, la coloco aquí? Está a la misma distancia del suelo que las otras dos. Voy a volver a contar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Observaron algo? Entre el 0 y el 5, están mucho antes del último 5, la pelota cambió de lugar. Alguien día cayó, decían los antiguos gravitópodos. Surge la pregunta fundamental. De hecho, lo que vimos fue que cambió. Cambió de posición. ¿Por qué cambió de posición y que las otras no? ¿Qué provocó que cambiara? Sería otra pregunta. Voy a hacer otra cosa similar. Ahí está esa pelota de ping pong. Voy a rodar hacia ella. Esta pelota de ping pong. ¿Observaron lo que pasó? Voy a ponerla donde estaba la chica. Voy a tomar ahora la pelota de squash
y ahora la voy a rotar hacia la pelota de ping pong. ¿Qué notaron? ¿Sucedió lo mismo? No. ¿Sucedió algo diferente? Es decir, hay cambios. Pero no todos los cambios son iguales, hay cambios diferentes. La pregunta sería, ¿por qué? O, otra vez, ¿qué provocó que fuera diferente? Otra manera de preguntar el qué provocó el cambio o qué provocó que el cambio fuera diferente es de qué depende. Y cuando hablamos de qué depende, entonces estamos hablando de cosas que pueden o no estar relacionadas en el universo, en el mundo. Que vamos a decir, está esta pelota aquí, bueno, la que teníamos aquí. Le llamamos en la posición X1. Y voy a contar otra vez. Ahora no voy a pensar en la caída, en la gravitación, sino en el movimiento, como vi hace rato, a lo largo de la cadena de tu movimiento horizontal. Voy a contar de 5 a 0, es decir, de 0 a 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Al llegar al tiempo 0, vamos a poner en lugar de X0, de X1 vamos a poner X0, como el punto de origen. ¿Sí? Tiempo 0 estaba ahí. En el tiempo final, vamos a llamarle, seguía ahí, en X0. Ahora voy a rotar una de las pelotas, la de ping pong. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No sé cuánto tiempo, pero ahí está. ¿Correcto? Vamos a marcar la posición X final. Vamos a ponerle subíndice P de pelota de ping pong. Esto. La regreso al punto original. Y ahora arrojé como que más rápido la pelota, ¿no? Segunda pelota de ping pong. Voy a arrojar igual la pelota de X4. Uy, nada más que aquí pasó algo muy chistoso. No importa. ¿Qué pasó? ¿Quedó en la misma posición que hace rato? X final de la pelota de subíndice S, squash. Vemos que quedó la pelota golpeada en posición distinta. ¿Por qué? ¿De qué depende? Tendríamos que buscar si hay diferencias notables entre estas dos pelotas, las que golpearon a la primera. Ahí ya sí, depende del color de la pelota. Una es blanca y la otra es verde. Es una hipótesis. Quizá la diferencia, hay cambios diferentes, cambió de posición de manera diferente. Quizá la diferencia de posición entre las pelotas depende del color de las pelotas. Habría que usar. O alguien diría, alguien no, mejor voy yo para allá y voy a dar las dos pelotas. ¿Qué otra diferencia observas entre ellas? Que una dices que pesa más que la otra. ¿Cuál pesa más? La verde pesa más que la blanca. La pelota de squash pesa más que la pelota de ping pong. Podríamos hablar de las masas. Este fue el cambio de posición con la masa de la pelota de squash y este fue el cambio de posición con la masa de la pelota de ping pong. La distancia o el cambio de posición de la pelota al ser golpeada por la pelota de ping pong, vamos a llamar esta posición X o longitud de delta X, vamos a
un cambio de posición delta X de la pelota de ping pong tiene esta magnitud, mientras que esta sería la magnitud o el delta X subíndice S de la pelota de ping pong golpeada por la pelota de squash. Veamos, en este fenómeno resulta que delta X subíndice S es mayor que delta X subíndice P. El cambio de posición al ser golpeada por la pelota de squash es más grande que el cambio de posición al ser golpeada por la pelota de ping pong. Tenemos otra cantidad, otra cosa, otro. Las masas. La masa de la pelota de squash es mayor que la masa de la pelota de ping pong. ¿A qué conclusión o qué podrían ustedes sugerir a partir de esta comparación de cantidades? Que el cambio de posición o la distancia recorrida o la longitud del camino recorrido depende de la masa. ¿De qué depende? Quizás depende de la masa. Estamos viendo entonces, primero, las cosas cambian y podemos ver sus propiedades, y esas propiedades son las que pueden cambiar. Por ejemplo,